Hola amigos de San Salamandra, ¿cómo están? Hoy día domingo 4 de marzo, estamos llegando al programa número 62 de nuestro programa San Salamandra. El día de hoy tenemos un tema picante, un tema caliente, se llama Hablemos de Sexo, ¿no? Ustedes sabrán pues que esta semana que pasó ha habido más fallecimientos de la gente, infartos, lamentablemente se nos fue Rogelio Guerra. La actriz María Rubio también, que en paz descanse. Enrique Victoria se nos fue el domingo pasado. Lamentablemente, pues, ya estamos llegando a un ciclo en que nosotros al crecer estamos dejando atrás ya más gente, grandes artistas, grandes personalidades. Por eso hay que vivir la vida, disfrutarla al máximo. Y hoy día, pues, le queremos dar este programa de Hablemos de Sexo. Y usted quiere vivir una vida plena con su pareja, pues tiene que hacerla feliz, tiene que sacarla al cine, sacarla a bailar, sacarla a comer, pero también es muy importante hacer el amor muy bien, tener una relación sólida, compenetrarse, entenderse muy bien. Es muy importante la comunicación en el sexo, no es bueno tener tabúes. Cuando una pareja pues se ama, hay que hablar sobre lo que nos gusta, sobre lo que no nos gusta. También hay que tener una planificación familiar, ¿no? Es recomendable ir a un sexólogo, a un ginecólogo, que nos dé pues las herramientas necesarias para impedir embarazos no deseados. A veces no es bueno fiarse del método del ritmo, el salta para atrás o tantos otros. ¿Qué es el método del ritmo? Es no tener relaciones en la época donde no se está ovulando, ¿no? O sea, tener relaciones cuando no se está ovulando y cuando le da el periodo a la mujer, pues 4 días antes de que le dé el periodo, o 4 días después que termine el periodo, hay carta libre, se puede tener relaciones, se puede hacer el amor para no salir embarazada, bueno, pero no es 100% confiable. A veces es más bueno ir a un ginecólogo, ir a un sexólogo que nos indique pues ciertas pastillas como el microginón, que se debe tomar pues cuando empieza el periodo menstrual, por 21 días, una pastilla al día, ¿no? Y no abusar pues como últimamente se ha visto casos de que la gente pues tiene sexo libremente y al día siguiente todo lo solucionan con la pastilla al día siguiente, ¿no? Santo remedio, porque eso alborota las hormonas, ¿no? Y eso hace mal, ¿no? Está bien culantro, pero no es para tanto. No es bueno usarlo todos los fines de semana, la pastillita. De vez en cuando está bien, alguna vez que se haya olvidado de tomar la pastilla de microginón, la pastilla al día siguiente pues es efectiva. Ahora pues hay muchos curas, muchos sacerdotes que están en contra de la pastilla al día siguiente, que es abortiva, ¿no? Yo soy de la idea de que no se debe abortar, con una planificación familiar establecida. Evitamos los abortos, evitamos los embarazos no deseados, y esos embarazos pues que a veces se decide abortar. Yo estoy en contra del aborto. En el Perú está penado, es un delito, se paga hasta con cárcel, ¿no? Tanto el padre como la madre pueden denunciar que son víctimas de un aborto, ¿no? En otros países más liberales como México, Estados Unidos, Francia, ya el aborto pues es como sacarse una muela, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Uno debe tener bastante compenetración con su pareja para poder disfrutar del sexo al máximo, ¿no? ¿No? Hay parejas pues que no tienen esa comunicación y a veces el sexo es un poco frío, un poco frívolo, ¿no? Hay personas también que ven el sexo como algo malo, algo perturbado, algo cochino, algo tramposo. Pero si tú estás teniendo relaciones con tu pareja, con tu esposa, con tu mujer o con tu hombre, pues todo es permitido, ¿no? Hay muchas infidelidades, a veces los hombres sacan los pies del plato, a veces también las mujeres, y ahí es donde empiezan las enfermedades venéreas, el chancro, la sífilis, el sida, que también está pegando hoy en día. Por eso hay que saber con quién meterse, hay que saber cuidarse. También hay el flujo seminal, a veces transmite ciertas enfermedades que no son muy notorias, pero el olor del pescado, ¿no? El olor del pescado que a veces huele. Yo no soy experto en el tema, más o menos hablo lo que más o menos sé, lo que me he instruido, pero siempre es bueno tener una responsabilidad para tener relaciones. Yo soy la idea de que eviten la promiscuidad. Hay mucha gente que entra al Tinder, entra al Facebook, entra al Badoo, al Sexing, ¿no? Que es una página para tener sexo. Hay fiestas swinger, cochina y media, y se involucran todos contra todos. Ahí he visto que han cerrado una discoteca en Huacho,
donde la gente iba a hacer orgías, iban con su condón y creen que ya se soluciona todo así, ¿no? Porque siempre a veces practican el sexo oral y eso también lo hacen sin protección. Y le dicen, si tú tienes una herida en la boca y practicas el sexo oral y después besas a otra persona, se puede transmitir alguna enfermedad, ¿no? De repente no el SIDA, pero sí el chancro, el herpes vaginal. Hay que tener cuidado, esas fiestas sádicas de Sodoma y Gomorra deben expectorarse, deben denunciarse. Si ustedes saben de alguna de esas cochinadas, denuncien esas fiestas, esas orgías, esas bacanales que hacen Sodoma y Gomorra, del cual asquerosamente estamos en contra, ¿no? También no es bueno, pues, andar teniendo sexo por ejercicio. Veo gente, pues, que sábado está con uno, domingo con otro, y entran al Tinder y quedan con otro. Y ahora la mujer también ahora está suelta de huesos y dice, sí, me lo quiero tirar, quiero tener sexo con él, total, soy libre, soy soltera. Si quieren hacer eso y nada les va a hacer cambiar de opinión y ustedes se consideran una P, entonces hágalo nomás, pero tenga la responsabilidad de protegerse, de usar el preservativo adecuado, las píldoras adecuadas, ¿no? Si usted quiere ser un libertino, un promiscuo, usted sabe lo que se tiende, y si ya nada le va a hacer cambiar de opinión y usted va a ser siendo una persona promiscua, como esas que hay en Tinder, en Sexting, en las páginas estas de Badoo, que tiran así por amor al arte, ¿no? Gratén nomás, así gratiola, ¿no? Sin plata, por amor al sexo. Pues cuídese de una manera, pues, sana, usando protección y teniendo píldoras. Pero lo recomendable es hacer el amor, tener relaciones con su pareja. Acuérdense que ya lo decía el gran Ricardo Arjona, tuvo sexo 1000 veces, pero nunca hizo el amor. Imagínense, a los 43 años recién se entregó el gran Ricardo Arjona, ¿no? Entonces, a veces es mejor tener una relación sólida con tu pareja, establecerse nada más con tu pareja, ser fiel es lo más indicado, lo que yo recomiendo. Si tú vas a ser infiel, pues, y no da nada, te va a hacer cambiar de opinión, ya, pues, cuídate. Lo más horrible del mundo es tener una enfermedad por un desliz, ¿no? O tener un embarazo no deseado con una mujer que acabas de conocer, ¿no? Eso es algo que te va a perturbar de por vida. Lo ideal es procrear, tener un hijo, pues, con la persona que amas, con la persona que quieres hacer tu vida, y no con una tipa que acabas de conocer, que has conocido hace 5 minutos y se te escapó y está en contra del aborto. Y bueno, pues, no va a consolidarse una familia, nunca se va a querer a un hijo, pues, de esa manera, nunca se va a querer igual a un hijo de esa manera, tenerlo así promiscuamente. Entonces lo mejor es establecerse con una pareja responsable, si es posible cásense o convivan, pero sanamente, tengan relaciones, hagan el amor, conversen lo que les gusta, lo que no les gusta, no tengan tabúes, ¿no? Lean sobre el tema, vayan a un sexólogo, lean libros, lean el Kama Sutra, vean todas las poses que hay, las poses que no les gustan. Hay distintos tipos de sexo, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, sexo parietal, ¿no? Distintos tipos de poses. Entonces ustedes deben ponerse de acuerdo cuáles son sus favoritas, cuáles hacer, cuáles no hacer, cuáles le duelen. Y bueno, pues, si quererse uno mismo, ¿no? Si no estás satisfecho con tu cuerpo, contigo mismo, es difícil de entregarse. A veces pasa que las parejas dicen, no, mi amor, apaga la luz, que no quiero que me veas desnuda, que estoy muy gorda, que estoy muy flaca, que no sé, que no me he maquillado. Entonces, todas esas cosas siempre es bueno conversarla en pareja y poder llegar a una relación, pues, más sólida, más estable, más duradera. Hagamos el amor responsablemente, tengamos relaciones sexuales con nuestras parejas, tengamos relaciones con amor, que es lo recomendable, y hagámoslo intensamente. Eso no se gasta, hacer el amor es muy bueno, tener relaciones es muy bueno, alarga la vida, te da energía, te da vitalidad, te da alegría, te desestresa, pero eso sí, hágalo responsablemente y no con tutti limundi, como hoy en día se está viendo Sodoma y Gomorra en cada esquina de nuestro mundo cruel, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este programa San Salamandra de 10 minutos, llamado Hablemos de Sexo. Espero que les haya servido algo mis consejos. El próximo domingo tendremos el programa número 63. Viene un programa picante, un programa caliente. El próximo domingo 11 de marzo, se nos está acabando el verano. Agárrense con fuerza, vayan a la playita, disfruten, hagan el amor con su pareja
y disfruten del sol, sus cevichitos, sus chelitas, pero todo bien sano. Nos vemos el próximo domingo en San Salamandra con otro gran programa aquí a las 19:30 después de la misa, San Salamandra. Ahí nos vemos.